le decían, ay, Flavia, cumpliste tu sueño, así que... Mentira, mete un rostro. ¿Con quién tengo el gusto de estar hablando? Adriana, terminando. ¿A qué cuadro perteneces? Baimaca Rugby Club, de Salto. Contame cómo estuvo este evento, cómo fue, porque ustedes fueron las anfitrionas. ¿Cómo fue todo el desarrollo de este evento? Bueno, la verdad que fue todo muy, muy difícil de llevar. Son muchas cosas para organizar para solamente 2 días. Este tema, tercer tiempo, alojamiento de las chicas que vienen de afuera. Pero nada, organizándonos un poquito cada uno, se llegan a las cosas. ¿Y cómo estuvo en los partidos? ¿Cómo te sentiste? Bien, la verdad, súper bien. Se está mejorando el nivel de jugadoras. Me parece que eso está bastante bueno. Y nada, todos los equipos se han portado muy bien adentro y fuera de la cancha, que eso me parece que es lo más importante. O sea que está muy bueno el desarrollo que está surgiendo. Sí, la verdad que sí, está avanzando pila el desarrollo, tanto en Salto como en todos los departamentos, así que esperemos seguir igual. Bueno, decime, ¿qué objetivos tenés para este año con respecto al rugby y las chicas? Bueno, el objetivo de Baimaca es difundir el rugby en Salto, aumentar la cantidad de jugadoras. Tenemos la posibilidad de estar entrenando con 20 jugadoras los martes y los jueves, así que nada, de a poquito desarrollar el rugby y que nos vaya bien. Y bueno, después un objetivo aparte con la selección que ya también se estuvo hablando. Y bueno, contame, ¿la próxima fecha, el evento, dónde va a ser? La próxima fecha es en Paysandú. ¿En Paysandú? No recuerdo bien la fecha, pero el mes que viene seguro, así que estaremos visitando Paysandú. ¿Y qué días entrenan acá en Baimaca para invitar a gente? Estamos los martes y los jueves, 7:30 de la tarde. Sí. Así que nada, todo el que se quiera acercar, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Gracias a vos. Vale. ¿Tu nombre? Virginia. ¿A qué cuadro perteneces? Champagnat. Champagnat. Bueno, contame un poco con respecto al viaje, ¿cómo estuvo este evento? La verdad que cada vez más... El evento, como que somos cada vez más cantidad de chicas y se nota, y el nivel también está como aumentando. La parte de tener seleccionadas en nuestro equipo realmente nos ayuda a la hora de jugar, y además está bastante más parejo con lo que era antes, ¿no? Entonces, ¿hubo aumento de chicas? Hay aumento de chicas, para mí sí, y creo que el nivel, ¿no?, es lo que influye más. Bueno, ¿y cómo te sentiste en la cancha? Yo realmente no iba a jugar, y bueno, por necesidad, porque éramos pocas, si bien hace un poco que no estoy entrenando, pero creo que me sentí bárbaro. Las chicas, digo, el espíritu del juego del rugby es increíble, y creo que jugamos muy bien, más allá de un tema físico o lo que sea. Creo que se notó que jugamos, la movimos, hicimos jugadas, realmente estuvo muy bueno. ¿Y qué objetivos tenés para este año? Los objetivos es consolidarnos como equipo. Estamos tratando de conseguir entrenador. Ahora estoy un poco con la parte de managing de lo que es el club. Y bueno, seguir juntando chicas que se animen, las que son nuevas. Y que no tengan miedo, que este juego, si bien es de contacto, no es violento ni nada. O sea, seguir algo de golpes, porque como cualquier deporte. Pero nada, seguir aumentando y seguir tirando para arriba, que el rugby es lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. ¿Gusto estar hablando? Con Cecilia Berocay. Bueno, contame, ¿a qué cuadro perteneces? Vinimos con las chicas de Terranova, de Paysandú. Hasta el año pasado jugaba con Baimaca, porque yo soy de acá, de Salto, y por motivo de estudios me fui a Paysandú.